4 años siendo los líderes indiscutibles de cada sábado. Ahora, de lunes a viernes al mediodía, por Tiempo 100.7. Operación Deportiva Radio, tu revista deportiva, donde te informamos de todo el acontecer deportivo, análisis, estadísticas, resultados y mucho más. Operación Deportiva Radio. 4 años llevándote lo mejor del mundo deportivo. Operación Deportiva Radio. Es tiempo de avanzar. Bueno, señores, una noticia que ha sido tendencia desde en el día de ayer, la noche de ayer, y fue el intento de atraco, señores. Intento de atraco no, Moreto. El incidente, sí. El atraco que fue víctima, sí. Miguel Castro. Reportó Miguel Castro y que el primer medio que lo dio a conocer tenía que ser. Fue Operación tenía Deportiva. Que ser Operación Deportiva. El blog de Operación Deportiva, que señores, no se pierde. Está en eso, los muchachos que principalmente la editan, Edgar Moreta y Diego Guzmán, que siempre están bajo el mando de ese blog. Y muy bien, nuestra página, nuestro proyecto está, señores, a nivel mundial, porque páginas mundiales reportaron lo que escribimos nosotros. Toda la Romana ha estado en vilo por esta situación, donde se dio a conocer ayer. Operación Deportiva en primer lugar fue que dio la noticia del asalto a mano armada, uh-huh, del relevista de Grandes Ligas romanense Miguel Castro. El lanzador relevista de Grandes Ligas, como ya todos conocemos, Miguel Castro, nativo de esta localidad, sufrió un atraco este martes, en el día de ayer, cuando entrenaba en el estadio de ese municipio, Estadio Andújar Cedeño, uh-huh, de Villahermosa, y donde califica está vivo por la misericordia de Dios. Según relató en la historia de su cuenta de Instagram, @CastroMiguel, dos individuos lo interceptaron cuando practicaba y le quitaron las cadenas que poseía en ese momento. Me quitaron mis cadenas en pleno play, casi me dan un tiro, por la gracia de Dios, la pistola se encasquilló y la bala rebotó. Estoy vivo por la misericordia de Dios, relató el pelotero. De igual forma, advirtió a la población que esto debe de parar, ya que asegura que los delincuentes intentaron matarlo cuando por lo regular entrena en este municipio que lo vio nacer y en el cual ayuda a otras figuras que viene subiendo. Castro en el 2019 lanzó 65 partidos, donde lanzó 73 entradas y un tercio con 71 ponches y efectividad de 4.32, siendo un jugador primordial del bullpen de las Oropéndolas. La delincuencia en el país no mide profesión ni clase social en este municipio. Lamentable la situación. Wow. Estuvimos hace unos minutos por el Palacio de Justicia, también por la sede de la Regional Este de la Policía Nacional, donde se espera de que Miguel ponga la denuncia formal de este hecho, pero va a ser más tarde en este día. Pero el pelotero está totalmente traumado, pero por la situación. No para menos. Porque vio su vida, casi pierde su vida. Imagínese usted que esa pistola no se hubiese encasquillado. Porque exactamente, según nos relató a Manuel Peralta, a Franklin Cordero y este servidor, el hermano de Miguel, donde que el mismo pelotero expresó que luego que ya le habían quitado las cadenas, estos amenazaron de darle un disparo y por obra y gracia de Dios, como él bien afirma, se le encasquilló la pistola. ¿Qué hubiese sido, wow, si no hubiese ocurrido eso? El futuro, mira, de ese muchacho, que de seguro depende de él, su madre, su padre, todo el quizás mundo, su hermana, todo el su mundo, familia. Toda su familia. Su familia, un gran dolor y iba a ser una pérdida para el deporte dominicano, porque es un atleta, señores, que de preponderancia nacional. Exactamente. Alguien que está poniendo en alto, que inclusive el colega Diego publicó en Twitter una foto de su camiseta cuando él lanzó en, que decía Villahermosa. Villahermosa, llevando en alto, que él puede ponerle el nombre que él quiera, él puede ponerle un apodo que le digan, él decidió ponerle Villahermosa. Increíble. Que no, en no, honor, no, a su, a en su, honor a su localidad, a su localidad donde él se crió. Entonces yo digo, él es oriundo de Villahermosa, firma y se va a vivir y viene para acá, para la ciudad, y dicen que no es humilde. Pero como se quedó viviendo en Villahermosa, él es un chico humilde y mira lo que le pasó. Bueno, sí, hay muchas cosas que uno puede analizar de este caso.
Entiendo de que ya la costumbre de ir a entrenar al estadio Andújar Cedeño, al parecer los antisociales tuvieron, como se dice popularmente, lo ubicaron para hacerle este desaire. Gracias a Dios no fue cosa mayor, pero la impotencia y la rabia que da este tipo de situaciones, y más cuando los antisociales, como según él relató a su hermano, intentaron dispararle luego de que ya tenían las cadenas en las manos. Luego que lo atracan, entonces intentan quitarle la vida. O sea, es muy lamentable este hecho. Mira, si tú te pones a pensar y te pones a analizar, este es un caso sumamente, tú sabes, alarmante. ¿Por qué? Porque esas son cosas que hace que esos peloteros se alejen del país. Exacto. Porque tú dices, bueno, es que en mi país lamentablemente no hay seguridad. Por eso entonces es que yo no voy a exponer mi vida, porque es lo que tú estabas diciendo, Raymond. Ah, que dicen, no, que él no es humilde. Si él aparece con 3 o 4 seguridad, dicen que no es humilde. Ah, no es humilde, pero entonces mira cómo se vio, se puede decir en segundo, el perder la vida, o en caso de que no perdiera la vida, un disparo a ese muchacho prácticamente lo sacaba de pelota. Exacto. Eso es así, Henry Heredia. Yo digo, lamentablemente, desde que tú consigues dinero, señores, hay que tener seguridad. Si tienes que mudarte por donde vives, múdate. Porque es que no hay seguridad en parte. Henry Heredia dice, y JL mismo lo dijo, eso puede alejar al beisbolista del país, decir, bueno, yo me voy a casar y me voy a quedar por Estados Unidos y no vengo para acá, porque mucho, yo no mucho, voy a sufrir. Para que sigan atentando contra mi vida. Y que recientemente, Bill Clinton dio unas declaraciones que este país es una maravilla, que hay que venir a visitarlo. Punta Cana, Cacana, Bávaro, wow. Beach, claro que es una maravilla para venir a vivir. Y recientemente, a nivel del béisbol, venimos pasando de una tragedia, la de David Ortiz. No hace mucho ocurrió eso. Exacto, precisamente varios medios internacionales se han hecho eco de esta información de Miguel, tanto de Score como también a nivel nacional El Nuevo Diario, en fin, otros medios, donde precisamente en Norteamérica comparan esta situación con el atentado que vivió David Ortiz y catalogan el país como inseguro. Que eso nos pone, sí, mira, por donde nos pone en mal sitio estas declaraciones de estos medios internacionales con mucha credibilidad, donde se supone que un beisbolista que quizás sea un centro de atención donde vive, donde colinda con otros vecinos, uno a veces entiende que esas cosas no pueden pasar. Pero de que son intocables esas personas y que deben ser protegidos por los mismos moradores de la comunidad donde viven. Exacto, pero es como decimos, ahora mismo la delincuencia no tiene, no es calima. No tiene niño lindo. Y ya también el mismo equipo de los Orioles de Baltimore expresó una declaración donde dijo que está en contacto con Miguel Castro del incidente que ocurrió hoy en La Romana. Eso fue en el día de ayer que publicaron esa publicación, y estamos agradecidos que él está a salvo. Directamente el equipo hizo esta declaración, Mike Elías, quien es el vicepresidente y manager general del conjunto de los Orioles de Baltimore. Así que es lamentable que los ejecutivos de los Orioles de Baltimore llamaron a ese muchacho y le dijeron, sal del país. O sea, es una vergüenza para nosotros de que los organismos internacionales estén hablando de esa forma. Bueno, nosotros vamos a esperar el parte oficial. Ojalá y la policía dé con el traste de los malhechores quienes cometieron este hecho, y que sobre todo, no solamente hoy estamos hablando, fue con Miguel, mañana puede ser con uno de nosotros, sino que en sentido general pueda regularse y pueda bajar esta ola de delincuencia que no solamente arropa a Villahermosa, arropa a La Romana y el resto del país. 4 años llevándote lo mejor del mundo deportivo. Operación Deportiva Radio. Es tiempo de avanzar.
4 años siendo los líderes indiscutibles de cada sábado. Ahora, de lunes a viernes al mediodía, por Tiempo 100.7. Operación Deportiva Radio, tu revista deportiva, donde te informamos de todo el acontecer deportivo, análisis, estadísticas, resultados y mucho más. Operación Deportiva Radio.